llevarla a sus últimas consecuencias y hacer ver, por la lógica del absurdo, por la reducción al absurdo, cómo es disparatada la ley existente. Es decir, lo que se produce, que es que la pena por matar a alguien porque le ha hecho a uno cornudo es mínima, y en cambio está prohibido el divorcio. Digamos que eso plantea una especie de callejón sin salida, y entonces la película está planteada como un maldito embrollo, como una especie de problema matemático prácticamente, en el que se hace la demostración. Y eso se hace con un instrumento que es importante en Jeremy, que es la caricatura. Otras veces utiliza el melodrama, y yo creo que aquí el que utiliza es la caricatura. Una caricatura que creo que, bueno, se puede discutir, pero para mi gusto es una caricatura muy fina y que se mantiene siempre en el borde del ridículo y de lo grotesco. Y bueno, no hablemos más porque luego habrá... Fernando, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, Luis. ¿Te ha gustado Mastroianni? Hombre, Mastroianni está verdaderamente extraordinario en esta película. Bueno, está tan extraordinario que es difícil fijarse en otras cosas de la película. La película, por otra parte, tampoco tiene muchísimas secuencias buenísimas. Está rodada de una manera impecable, tiene una puesta en escena maravillosa y tiene sobre todo un guión verdaderamente asombroso. Eso está clarísimo, porque incluso los inventos que parecen de dirección están ya en el guión. Yo justamente he encontrado una especie de incunable en mi biblioteca, que es el guión original de Divorcio a la Italiana, editado el mismo año que se terminó de rodar la película, y he leído el guión en mi mal italiano. ¿Lo tienes dedicado? ¿Por qué? Lo tengo dedicado, pero eso me da vergüenza. Está cordialmente a Fernando Guillén, Pietro Yerni. Bueno, es una cosa que no tiene por qué. No, sí, eso seguramente es que me lo encontré en algún festival, supongo que en San Sebastián, bueno, no lo sé. El hecho es que realmente Divorcio a la Italiana es una película espléndida, y vuelvo a repetir, con un guión verdaderamente modélico. No sé si sabéis que él junto con sus guionistas habituales, Ennio De Concini, Gianetti, empezaron a trabajar, porque creo que es la película inmediatamente posterior a Un maldito embrollo, y entonces empezaron a trabajar en un drama policiaco basado en estos hechos. Empezaron a trabajar en el guión, y de repente se dieron cuenta que efectivamente la carga satírica, la carga corrosiva, la carga esperpéntica y grotesca que contenía la historia permitía un tratamiento que se dirigiera mucho más a la comedia que a un drama policiaco. Jeremy, por otra parte, pienso que es su primera comedia. Yo a Jeremy, en contra de lo que le pasaba a Miguel, no sé por qué, a partir del maldito embrollo, le he admirado muchísimo y le he seguido. E incluso películas como El camino de la esperanza o El ferroviario, que además él estaba espléndido, tenía un físico muy, muy, muy aparatoso, muy impresionante, un hombre grande con ese bigote, un hombre de 1,90, era un actor muy enérgico, muy, muy eficaz. Pues realmente yo pienso que Divorcio a la Italiana marca una inflexión. Él es una inflexión en su carrera. Él es un hombre que hasta entonces hace En nombre de la ley, que es una película más mediocre, hace El camino de la esperanza, que es una película épica, preciosa, hace El hombre de paja, Maldito embrollo, del que hemos hablado. Todas películas con un gran compromiso social y político. Aunque él no era comunista, puntualizaba muy bien que él no pertenecía al partido, aunque sí, efectivamente, su cine fue ese cine que llamábamos de compromiso y muy, muy, muy preocupado por los problemas sociales y políticos de su época y de su país. Aquí incluso, ya lo veremos ahora en la película, también le toma el pelo incluso a los partidos, incluso al representante del Partido Comunista, y una secuencia muy divertida. Bueno, en resumen, que a mí Divorcio a la Italiana marca esa inflexión que luego le hace, ya ante el éxito tremendo, le hace dirigir inmediatamente después pues Seducida y abandonada, Señoras y señores y El inmoral, que es un título que me parece mucho más divertido y sobre todo mucho más irónico que Muchas cuerdas para un violín, en el cual recordaréis que Toñazzi estaba absolutamente asombroso. Ha tenido la suerte además de contar siempre con unos grandes actores. Y termino ya, pero porque me he ido por los cerros de Úbeda, porque tú me has preguntado cómo estaba Mastroianni. A mí lo de Mastroianni me parece asombroso. Tan asombroso que, a pesar
de la magnífica puesta en escena, de lo maravillosamente bien dirigida que está la película, con hombre, él realmente sigue teniendo influencias del neorrealismo. Es prácticamente imposible para ninguno de los de su generación, fue fácil evadirse de la influencia neorrealista, pero él ha confesado siempre que ha tenido una gran admiración al cine norteamericano, y entonces sobre todo en El Ferroviario y en El Hombre de Paja hay como un... Parece reconocer a veces a un director norteamericano más que a un director italiano. Aquí esto lo diluye más, y entonces, pues bueno, hay esa mezcla de neorrealismo y de su influencia norteamericana. Pero en cualquier caso, Mastroianni está tan asombroso, ha conseguido esa caracterización que, como tú antes apuntabas, él hizo un poco como Marlon Brando en El Padrino. Pues sí, efectivamente, pues se puso el pelo rizado, y luego además él confiesa en sus memorias que engordó pues, a lo de Niro, engordó 8 o 10 kilos, empezó a comer espaguetis, se puso muy gordo, y la verdad es que fue un acierto, porque aunque no sé qué actor mexicano sería en el que pensó, efectivamente Sordi es un gran actor. Pero lo de Mastroianni en esta película es asombroso, y bueno, claro, la filmografía de Mastroianni está llena de cosas más asombrosas. Yo siempre, Ocho y Medio, la película aquella de Ojos Negros que hizo con Crónica Familiar. Con el cofre, Crónica Familiar. Bueno, entonces Mastroianni está magnífico, y Germi realmente es interesantísimo que nuestros espectadores conozcan a Germi a través de su obra más brillante y más famosa, y que procuren buscar más filmografía de Germi, porque merece la pena. Intentaremos además, gracias Fernando Guillén, traer Maldito Embrollo, que es otra verdadera obra maestra. Bueno, también hay que decir, ya para terminar, y vamos a pasar a ver la película, que aquí está Estefanía Sandrelli, que es otro descubrimiento de Germi, y que, como ella dice, le debe todo. Toda su carrera se la debe a Pietro Germi, que curiosamente este guión, y hay que decir los nombres de los autores: Ennio de Concini, Alfredo Gianetti y el propio Pietro Germi, es espectacularmente bueno, y que ya es una película que nació con un sello especial. Cuando se estaba ya incluso terminando el guión, y antes de la preparación, ya se corrió la voz de que Pietro Germi iba a hacer una comedia. ¿Cómo este hombre escorbútico, como dicen los italianos, puede hacer una comedia? Que la comedia además la iba a hacer en Sicilia, que no es un lugar dado para hacer comedias, y que evidentemente aquello tenía un aire especial, por lo cual el propio Mastroianni dijo: a mí me gustaría entrar en este proyecto, sea como sea. En cualquier caso, vamos a dedicarle también este pase de Qué grande es el cine a Billy Wilder, que ha sido una de las personas que más han hecho porque Pietro Germi vuelva a encontrar el sitio que realmente le corresponde. Y nada más, vamos a ver una comedia especial, y que responde a una época, que decía Jiménez Rico, también muy particular de Italia y del cine italiano, que ellos me parece que llamaban, no sé, Antonio, algo así como la coyuntura. En esa época se llamaba la coyuntura. Vamos a ver Divorcio a la italiana, y que ustedes y nosotros la disfrutemos.